Hola amigos, ¿crees que el perro lobo, es decir, un híbrido entre un perro y un lobo, existe realmente? ¿O es producto de la imaginación artística? ¿Y si lo son, son mascotas o son salvajes? En la primera parte de nuestro video de hoy, verás un caso inusual en el que un hombre utilizó las redes sociales para hablar de lo que le pasó a su tía. Y es que en el mundo moderno, generalmente se acepta que la misericordia y la compasión son características exclusivamente de las personas, pero en esta historia cuestionamos este hecho. Este misterioso caso tuvo lugar en los densos bosques del este de Siberia. Una mañana de invierno, una repartidora de correos que se apresuraba a entregar unas cartas y un sobre con una pensión en un pueblo remoto decidió tomar un atajo y dirigirse por una carretera cercana al bosque. La mujer pronto perdió el aliento al caminar tan rápido y se apoyó contra un árbol y decidió tomar un respiro. De repente, por un momento le pareció que una sombra gris brillaba detrás del arbusto más cercano. Mirando más de cerca, vio con horror que era un lobo. El depredador la miró con una mirada llena de rabia y enfado. Pronto se le unió otro. Juntos ya representaban una verdadera amenaza para la asustada mujer. Los lobos abrieron sus mandíbulas y se acercaron, rodeando a la cartera por ambos lados. La mujer, con algún sexto sentido, sintió que por un momento los depredadores se apresurarían hacia ella. La situación se estaba volviendo crítica. Era poco probable que la mujer pudiera huir y correr, y tampoco podía trepar por el tronco liso de un pino. La mujer cayó de rodillas ante la sensación de una inminente desgracia y empezó a rezar cerrando los ojos. Los depredadores apretaron sus patas preparándose para saltar y la desafortunada víctima ya se estaba despidiendo mentalmente de la vida, cuando de repente se escuchó un gruñido furioso en algún lugar convirtiéndose en un rugido sordo. Al abrir los ojos, la mujer por un momento se quedó sin palabras por la imagen que se representó frente a sus ojos. Lo que vio le sorprendió tanto que la cartera pensó que todo era producto de su imaginación. Una verdadera masacre se desarrolló frente a sus ojos. Los lobos fueron atacados por algún otro depredador aparentemente similar a ellos, pero de diferente tamaño y color más claro. El misterioso animal no dejaba ni un segundo de respiro a los lobos, mordiéndoles y arrancándoles continuamente parte de su pelaje gris. Cabe destacar que los lobos no se quedaron por mucho tiempo allí, tras ver que a pesar de su superioridad numérica no eran capaces de derribar y vencer a ese misterioso animal. La pelea no duró más de un minuto, lo que a la mujer le pareció una eternidad. Los lobos heridos, habiendo cedido a un enemigo más fuerte, se vieron obligados a abandonar el lugar de la batalla. La mujer, sin saber qué hacer, miraba fascinada a su salvador. El animal misterioso definitivamente no era un lobo. Probablemente era un cruce entre un perro cuyos padres eran un perro y un lobo salvaje. Se quedó de pie un poco más, examinando a la mujer y luego desapareció en la espesura del bosque. Más tarde la cartera descubrió que antes el mestizo vivía en la familia de un hombre con todo lo que un perro doméstico podía soñar, pero la felicidad resultó ser de corta duración. Tras haber recibido una oferta suculenta en el trabajo, el padre de la familia se llevó a su esposa y su hijo y se mudó a otra ciudad, donde se instalaron en un pequeño apartamento y el perro mestizo fue abandonado en la calle. Durante un tiempo, vagó por los vertederos de basura, alimentándose de basura, y un día que escuchó la llamada de sus antepasados se unió a una manada de lobos. Los lobos que atacaron a la mujer venían de otra zona en busca de alimento. El invierno resultó ser muy frío y hambriento, por eso los depredadores decidieron atacar a los humanos. En la memoria del perro salvaje, aún se conservan los recuerdos de que las personas alguna vez fueron parte de su familia, por lo que defendió a la cartera y atacó a los dos lobos para alejarlos de su potencial presa. Milagrosamente, la mujer superviviente contó este incidente en el pueblo y los vecinos confirmaron que por la noche vieron a un perro mestizo a las afueras del pueblo, aparentemente convirtiéndose en un animal salvaje y escondido en las espesuras del bosque. Conservó el amor y el respeto por el ser humano, y el resentimiento y la miseria no mataron la fe en el hombre, en este depredador. Entonces, ¿quién era este misterioso perro lobo? ¿Y hay otros como él? Recientemente, los permianos, un grupo étnico en el este de la parte europea de Rusia, se sorprendieron al encontrar un animal asombroso en las calles de la ciudad. Parecía un lobo real en sus hábitos y apariencia, mientras caminaba obedientemente con su dueña con una correa en el centro de Perm. Unos vigilantes permianos grabaron a esta increíble pareja en video y publicaron la grabación en internet.
Resultó que el lobo y su dueña no son un fenómeno nuevo para la gente de la ciudad. La gente perteneciente a un grupo llamado Oidoperm, de una red social rusa, admiten que a menudo ven a esta pareja en diferentes partes de Perm, y los animales con los que pasean a veces cambian. El dueño parece tener varios de ellos. Uno de los usuarios de la red social escribió en los comentarios: "Lo vi este año en el otoño, cerca de Goznak. Noté que la gente lo estaba grabando en sus teléfonos, decidí acercarme y me sorprendí. La cola, los ojos y la mirada eran claramente de un lobo. Y la dueña lo confirmó de inmediato, pero el animal es muy tímido", dijo otro testigo accidental, Sergei. La dueña de los perros lobos, Tatiana, dice que todos aman algún tipo de animal. Ella prefiere un híbrido de lobo con un perro. Tatiana tiene dos individuos a la vez, Efrat y Berta. El macho ya tiene 9 años. Viene del Instituto Militar de Perm. Luego lo llevaron a una unidad militar, a UFA. Desde allí Tatiana adoptó a Efrat. Berta es una hembra joven, solo tiene 11 meses. Ahora está dominando activamente los primeros comandos de su vida y se prepara para varias competiciones. Anteriormente, Tatiana tenía otro perro lobo, Alf. Junto a él, Tatiana comenzó a participar en concursos de perros. La mujer admite que entrenar perros lobo es significativamente diferente a criar perros. Los perros lobo no son una especie separada. Cada individuo cruzado es único. Cada uno necesita su propio enfoque y un entrenamiento específico. A diferencia de los perros lobo confían mucho menos en las personas, incluso en aquellas con las que pasan toda su vida. Ellos parecen que tienen su propia personalidad y el dueño debe de aceptarlo, admite Tatiana. Sin embargo, a pesar de esto, el ser humano todavía logra domesticar y entrenar perros lobo. Los animales se enfrentan con éxito a diferentes equipos y participan en igualdad de condiciones con los perros normales y corrientes entrenados en las competiciones. Tatiana señala que entrenar perros lobo no es una actividad para todos. No todos deberían tener un animal así en casa. La propia mujer ha sido una apasionada del adiestramiento durante muchos años, compaginando su afición con el diseño artesanal. Entonces, ¿quiénes son estas misteriosas criaturas? Los perros lobo son una población de híbridos lobo-perro, criados en Rusia por el Instituto de Tropas Internas de Perm a partir de lobos y pastores alemanes. A diferencia de los experimentos anteriores sobre el cruce de lobos con varias razas de perro, se argumentó que los perros lobo-permianos estaban controlados por humanos. Tienen un estilo, inteligencia y resistencia más desarrollados que los perros. Se cerró el proyecto de cría y estudio de híbridos lobo-perro en Perm hace unos años. Durante 16 años se obtuvieron 46 perros lobo, 5 generaciones. Y en enero de 2019, el proyecto privado para cruzar lobos y perros fue suprimido en Finlandia. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. ¿Te gustaría tener un perro lobo como mascota? Escribe tu opinión sobre el video en los comentarios. Por supuesto, no olvides de darle a me gusta y compartir el video con tus amigos. ¡Nos vemos pronto!